Avanzamos con más noticias. En medio de las marchas que se desarrollan en el norte de Santander, específicamente en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Ocaña, en la región del Catatumbo, se permitió el paso de una comitiva de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander para hacer entrega de más de 220 indemnizaciones avaluadas en 1.600 millones de pesos a la población víctima del conflicto armado en esa zona del Catatumbo. La directora de la unidad aseguró que se adelantarán nuevas jornadas para atender los lineamientos entregados por el gobierno nacional en el marco de la ruta general y priorizada. Buenas acciones por parte de los manifestantes en estas zonas de Norte de Santander.